Se va a venir el tiro. Va a colocar la pelota hacia adentro del área. Lo va a hacer el número 11 de Cerro. Va a colocar por parte de Matías Cabrera finalmente. Es Matías Cabrera que va a meter el centro. Va a la costa y va Magallanes, que por arriba pueden ganar en la zona defensiva del conjunto tricolor. Primer minuto de juego. Se espera la costa, se espera Magallanes, se espera también la llegada del futbolista Faría y Landina. Se viene con el centro de Matías Cabrera, subidito por el segundo palo, entra Magallanes, saca con golpe de cabeza el conjunto tricolor. Y la respuesta con Franco Fagundes. Lo corre Magallanes, el quiebre de cintura del número 10. Viene la marca de Lucas Rodríguez, se la robó y arranca Lucas Rodríguez. Se espera Landín, viene hacia adentro. ¡Gol! 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 De Cerro, Lucas Rodríguez la robó por el sector izquierdo de la defensa de Nacional en una mala salida de Fagundes, que quiso salir eludiendo. Metió el centro Rodríguez y Landín, ante el no cierre de Noguera y la mala salida de Rochette, Cerro da la nota en el primer parpadeo del partido. Dylan Landín para que Cerro 1, Nacional 0. Nacional acaba de juntar tres errores consecutivos. Primero, Fagundes se demora en sacar el pelotazo. Amaga, se demora y le roban la pelota. Después, la pelota va, después que la recupera el equipo albiceleste, va hacia el área grande y no la ataca ningún jugador de Nacional. Se quedan mirando, no llega Noguera a cortar, demora en salir Rochette. Y bueno, y Nandín dice, si fallaron acá, fallaron más adelante y vuelven a perder acá, le pega como sea. No le pega con el zapato, le pega con la pierna y la pone por encima a Rochette. Al minuto de juego, Cerro se pone en ventaja. Qué manera de empezar para Nacional este partido. Qué manera de empezarlo para Cerro. Lo cambiaron de cancha y mirá cómo paga. Es el segundo de Nandín en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Y acá viene Jonathan Rodríguez. Lucha con Polenta. Polenta pisa la pelota. Sigue Polenta entre uno, entre dos, entre tres. Rebotó en el jugador de Cerro. Lateral que va a ser Polenta. Juega para Camilo Cándido. Cándido para Fabián Noguera. Va al pelotazo. El que la baja Gigliotti. Gigliotti para Ramírez. Ramírez para Gigliotti. Otra vez es para el Colo Ramírez. Mete el centro de pecho. Saca Cocodrilo Lacoste. Va al piso Noguera. Toca para que aparezca nuevamente Bocanegra. Bocanegra con Zavala. Zavala quiere girar, quedó tirado Avero. Sigue Zavala. Por la derecha lo tiene Alfonso Treza. Viene para el floridense. Mete el centro para dentro del área. Le quedó para Gigliotti. Aparece el remate de Pereiro. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Gastón Pereiro. La pelota era para el argentino, se entreveró y la sorpresa es que Pereiro apareció con la pelota dentro del área para definir. Nacional lo empata a los 33, Pereiro, cuando Nacional iba pero con pocas ideas, se encontró con el gol, 1-1 en Jardines ahora. Y se encontró con la pelota Pereiro, lo dejaron solo, claro, todos fueron a marcar, primero el Colo Ramírez, después a Gigliotti, lo pierden de vista a Pereiro. Cándido aparece por la otra zona, también se lleva a jugadores, no se acomoda bien Gigliotti, la pelota le queda entre las piernas. ¿Para dónde va? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Y el rebote lo agarró Gastón, libre de marca, y la pone en el arco y empata Nacional. No jugaba nada Nacional, no encontraba una jugada el tricolor. Gigliotti se enredó con el balón, Magallanes le hizo un favorcito a Pereiro, tomá, gran pase y Pereiro a la red, empató Nacional. Es el segundo de Pereiro en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.